Eh, trasladando a los ciudadanos en esas ayudas, sobre todo en el carburante o las medidas eh, sobre la, cómo realizar ese pago de las, eh, la factura de la luz, y lo que sí es que, en definitiva, ese encarecimiento de los costes de la energía se están pasando a todos los sectores económicos y los y lo van encareciendo todos los productos y al final es lo que de alguna manera pues está subiendo ese índice de, de inflación. Y gracias que se han intentado hacer esas medidas, pero de alguna manera no están funcionando y no se sabe muy bien que aún así, y lo dijo el otro día también el presidente de, de Estados Unidos, Joe Biden, que por favor a las eh, compañías eh, de, de gas y de petróleo que hicieran algo porque de alguna manera que recortaran esos beneficios, porque siguen teniendo muchos beneficios y no se tra está trasladando ese eh, tipo de ayudas y recortes que, que están realizando eh, desde la administración. De, en Francia, el señor Macron ha pedido eh, realmente tomar posesión de que el Estado eh, interfiera dentro de las compañías eléctricas. Macron. En Francia. ¿Qué pensaríamos si el señor Sánchez da ese titular aquí en España? Sería otra vez el socialista, comunista, bolivariano y que viene a interrumpir dentro del sector energético. Bueno, pues algo no está funcionando. En Francia, la, igualmente, las compañías eléctricas están pidiendo a los consumidores que, que consuma menos. Bueno, las compañías dicen, señores, consuma menos porque así tienen la factura. En vez de recortar los beneficios, si consumen menos, pues tendrán una factura menor. Y ya de paso, pues vamos, eh, vamos eh, teniendo, eh, de cara al invierno, tengamos provisiones.